Hermanas, hermanos, soy el padre Eduardo Chávez desde el Tepeyac. Soy parte del venerable cabildo de aquí, del santuario del Tepeyac en México, de Santa María Guadalupe. Y también soy director general del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos y fui el postulador de la causa de canonización de San Juan Diego. Estamos en un momento crucial del evento guadalupano cuando toma las flores, las enseña, ahí están en el hueco de su tilma y se las enseña a la Virgen de Guadalupe. Estamos en ese momento crucial de solsticio de invierno, Panquetzalizli. Estamos en el momento crucial cuando la Virgen de Guadalupe le da la señal solicitada para el obispo, señal que se complementa con todo lo que es la iglesia centrada en Eucaristía. Así que vamos a comenzar este programa. Te recuerdo que Antonio Valeriano, quien escribe esto, en 1546, Antonio Valeriano había escuchado directamente todo lo que aconteció, lo había escuchado directamente de Juan Diego. Él solamente lo pone con caracteres latinos y sonido náhuatl. Por eso, esta es la voz de Juan Diego a través de la escritura de Antonio Valeriano, que no se tradujo luego, pero nadie lo entendió. Antonio Valeriano escribió con caracteres latinos, pero con sonido náhuatl. Por lo tanto, ni los indígenas lo leyeron, ni los españoles lo podían entender. Así que ahí permaneció la voz de Juan Diego con esa exactitud. Pero te recuerdo que la voz de Juan Diego también se dejó escuchar por todos aquellos que vivían en ese entonces y la pusieron en su mente y en su memoria. Por eso los indígenas la trasladan a través de la tradición oral, que también la fuente es Juan Diego. Así que todo el contenido que logró escribir Antonio Valeriano, el pueblo ya lo sabía. El contenido se va distribuyendo a todo, como pólvora, especialmente a los nahuas, a los indígenas, y después los mismos españoles, porque algunos testigos son españoles. Así que se lanza el mensaje por todos lados, primero como tradición oral. El contenido de esa tradición oral viene de Juan Diego, que es el primero quien lo dice. Pero Antonio Valeriano, gracias a Dios, no lo guardó con esa exactitud de lo que sucedió. Me gusta mucho que Antonio Valeriano lo haya escrito con sonido náhuatl, porque no solamente es traducción de alguna palabra, sino es todo un contenido, como la palabra mamalhuazli, que vimos en alguna ocasión, que significa el romper el alba. Y así todo esto sucede al romper el alba. En este momento, más o menos cuando Juan Diego le trae las flores ante la Virgen de Guadalupe, serán en torno a las 2:45, 3 de la madrugada, para que más o menos te ubiques. Hacía frío y hacía, obviamente, no se veía nada. Era diciembre, te recuerdo, así que helaba, hacía mucho frío. La que sigue, por favor. Fíjate lo que dice, sigue diciendo en el Nícamo Poua. Y en cuanto le dio su mandato, la celestial reina vino a tomar la calzada, viene derecho. Y cuando las vio con sus venerables manos, las tomó la Virgen de Guadalupe, porque precisamente Juan Diego las bajó ante su presencia. Desdobló su tilma y por eso hace esto la Virgen de Guadalupe. Y cuando las vio con sus venerables manos, las tomó. Luego otra vez se las vino a poner todas juntas en el hueco de su tilma. Otra vez. Esa señal que hace la Virgen de Guadalupe de tomar las flores. Te recuerdo que flores significa la verdad divina en conjunto con cantos. ¿Por qué cantos, padre? Porque precisamente arriba del cerro donde encontró las flores, todo esto inició con cantos de los más hermosos, como de los más hermosos pájaros. Así que estamos hablando de flor y canto, que para el indígena es la verdad divina. Juan Diego toma las flores, la verdad divina, baja del cerro, se las muestra a la Virgen, y ella toma las flores y las coloca precisamente en el justo lugar, en la tilma, que significa el laico. La tilma significa la continuación de la persona, del laico.
Te recuerdo que la tirma es muy importante para muchas cosas en el laico, incluso cuando mueren, los envuelven en la tilma y después en el petate para enterrarlos o quemarlos. Por eso nosotros en México decimos a alguien que murió, ya se petateó, ¿verdad? Así lo decimos. Bueno, lo envolvían en la tilma. Fíjate dónde. La tilma es un objeto tan valioso, tan importante, que cuando se casan, anudan la tilma, el varón, con el huipil, el vestido de la mujer, y se hace el matrimonio. Así que la tilma es una continuación de su persona, en este caso del laico. Y es el laico quien abre esa tilma donde está la verdad divina, cumpliendo el anhelo que todo indígena tiene, porque así también se habla de cómo los indígenas lo que buscan, lo que tanto anhelan, es cortar flores en la tierra, cortar flores en el paraíso, que fue lo que mandó la Virgen de Guadalupe al indígena, cortar flores nada menos que en la tierra que se ha vuelto paraíso. Y toma la verdad divina y lo pone en el hueco de su tilma. Ahora se lo presenta a la Virgen y la Virgen toma la verdad divina, pero lo coloca en el justo lugar dentro de tu persona. Ese signo es la inculturación del Evangelio que hace la Virgen de Guadalupe. Te está poniendo la verdad eterna, la verdad divina, dentro de tu persona. Es ese signo. Y sigo leyendo porque está brutal todo esto. Una pregunta. ¿Quién hubiera inventado siquiera una historia semejante en el siglo XVI, por el amor de Dios? ¿Quién? ¿Quién hubiera inventado que un indígena que no sabía español y que apenas estaba formando en Tlatelolco tiene toda esta cuestión con una mentalidad tan brutalmente perfecta cuando lo toma la Virgen de Guadalupe y hace esta inculturación, pone dentro de la cultura la verdad divina que es Jesucristo nuestro Señor? Y le dice la Virgen, mijito menor, así se traduce, mijito menor. Ella dice, socoyotito mío, mi chiquito, mi consentido, eso es lo que dice. Estas diversas flores son la prueba, la señal que llevarás al obispo de mi parte, le dirás que vea en ellas mi deseo y que por ello realice mi querer, mi voluntad. Tú eres mi mensajero, en ti absolutamente se deposita toda mi confianza. La Virgen de Guadalupe vuelve a confirmar a Juan Diego como su mensajero, como su intercesor, como aquel en el cual ella deposita toda su confianza, como ahora está depositando la verdad divina, como ahora está depositando nada menos que aquello que es Jesús, se lo deposita hasta lo profundo de su propia persona. Ella, María, coloca la verdad hasta lo más profundo de nuestro ser. Nos hace templos de su Hijo, discípulos y mensajeros del amor y de la verdad. Eso nos convierte la Virgen de Guadalupe. Mensajeros del amor y de la verdad que es Jesucristo nuestro Señor en ella. ¿Cómo se va dando? Ella se ofrece y va ofreciendo y ahora va a ofrecer flores al obispo. Es un ofrecimiento del mismo laico, ya que las flores las trae en aquello que representa su propia persona y se las va a entregar al obispo. Y en cuanto le dio su mandato, la celestial reina vino a tomar la calzada, viene derecho a México. Otro planteamiento en náhuatl que me parece muy importante, viene derecho. Lógicamente, Juan Diego, para ir a la casa del obispo, tiene que hacer algunas curvas y irse por aquí y por allá. Pero no tuerce el camino, que ese es el punto. Había torcido el camino para evitar a la Virgen de Guadalupe. Ahora retoma el camino, viene derecho a México. ¿Sabes cuántas veces usa el Nican Mupogua esto de viene derecho? Cuatro. Cuatro veces. Que significa la plenitud. Es decir, es una cuestión más bien moral que física. Es decir, él viene ya con honestidad, con rectitud, viene derecho a México, viene derecho en su vida.
ya no tuerce el camino, ya viene contento, dice, ya está calmado su corazón, porque va a salir bien, bien llevará las flores, mucho viene cuidando lo que está en el hueco de su tilma, otra vez, en el hueco de su tilma, no vaya a ser que algo se le caiga, viene disfrutando del aroma de las diversas flores preciosas. Espérame, aquí hay otro punto muy importante que tenemos que captar. Eso del perfume de las flores. Solamente las personas dignas entre los indígenas podían aspirar, podían oler el perfume de las flores. Es muy interesante que aquí Juan Diego se describe cómo viene disfrutando del perfume de las flores. ¿Por qué las personas dignas solamente pueden oler el perfume de las flores? Porque si te estoy diciendo que para el indígena flor y canto significa la verdad divina, el perfume era oler el aliento de Dios. Espérame, pero ya Juan Diego olió la flor más hermosa, perfumada. ¿Cuándo? Cuando Juan Diego descubre en lo alto de la tilma, en lo alto, perdón, del monte, del cerro del Tepeyac, cuando el 9 de diciembre de 1531, Juan Diego sube de donde lo llamaban y la Santísima Virgen de Guadalupe lo está esperando de pie y todavía le dice, ven juntito a mí. Así que ya él, este laico humilde, ha olido a María, la Madre de Dios, ven juntito a mí. Y ahora sigue junto a Juan Diego, caminando, peregrinando con él, con la verdad, con mayúscula, en el vientre de María, tabernáculo inmaculado. Y Juan Diego con su tilma va conduciendo al verdadero Dios y Señor a través de su arca viviente, que es la Virgen de Guadalupe, en el hueco de su tilma. Eso es brutal, eso es brutal. Eso es lo que está haciendo la Virgen de Guadalupe. Va disfrutando del aroma de las diversas flores. Va disfrutando del aroma, del perfume, de la verdad divina. La que sigue, por favor. Es brutal. Es maravilloso. Fíjate lo que dice Ayahuaca en los antiguos mexicanos a través de sus crónicas y cantares. La flor exhala perfume. Y el perfume es símbolo de lo sutil, de lo espiritual. Es en náhuatl el aliento de la flor. Las flores abren su corola y su perfume nos habla del aliento de la misma divinidad. Y así lo dicen los indígenas. De dentro del cielo, de allá vienen las hermosas flores, los hermosos cantos. De dentro del cielo. Y venía de eso, porque te recuerdo que se transformó el cerro árido, pedregoso, salitroso, sin vida, en un tiempo de muerte, pues el agua se convirtió en el verdadero paraíso, en el verdadero vergel de flores divinas. Dice Diego Durán, es un dominico del siglo XVI que convivió desde niño con los indígenas, y dice él, agora tengan buen olor, agora malo, sean rosas, flores, que con olerlas estará el indio el más contento del mundo. Todos sus regocijos y fiestas celebran con flores, y sus presentes ofrecen y dan con flores. Esles, en fin, tan gustoso y cordial oler flores, que el hambre alivian y pasan con olerlas, y así se les pasa la vida en flores. Para el indígena, el hecho de que la señal que ofrece la Virgen de Guadalupe al obispo para manifestar su verdad sean flores, es lo más perfecto en la mentalidad indígena. ¡Maravilloso! ¿Lo será para el obispo? ¿Será que el obispo español, al presentarle flores, él entonces va a creer en la aparición? Y todo esto se da en la fiesta de Pan Quetzalizli. Hemos dicho de esta fiesta de Pan Quetzalizli. Es la fiesta que hacían los indígenas en el momento del solsticio de invierno.
Te recuerdo que en ese calendario juliano, de 1531, se tiene el calendario juliano, el solsticio de invierno estamos hablando del 11 al 12 de diciembre de aquel entonces. En este calendario gregoriano, que ya se corrigió por 10 días, estamos hablando del 21-22 de diciembre. Pero para los indígenas, que sea juliano, que sea gregoriano, no les interesa. Lo que les interesa es el solsticio de invierno, que ellos conocían bien, sabían bien. Era cuando se hacía esta fiesta de Pan Quetzalizli. Esta fiesta que consistía en prender un fuego nuevo, ¿sí? Como lo estás escuchando. Prender un fuego nuevo, como nosotros en la Pascua. Un fuego nuevo. Ese fuego nuevo se encendía después de 4 días de rigurosa oscuridad. Quitaban todas las luces. Si encontraban a una persona que escondiera alguna luz, algún carboncito encendido en esos 4 días anteriores, la asesinaban. Todas las luces tenían que apagarse. ¿Cómo se parece también un poco en estas ceremonias a las Pascuas? Y luego, los indígenas hacían 80 días de cuaresmas. Esto lo dicen los indígenas. 80 días. Esto lo hacen los indígenas y se lo dicen a sus hijos, a sus nietos. 80 días todos tenían que vivir en unos sacrificios y ayunos tremendos. Ayuno. Ellos comían solamente tortilla, sal y agua esos 80 días. Y penitencias, ellos se autosacrificaban punzándose las piernas, la lengua, los labios, las orejas, con púas de maguey o hueso, y así se sacaban sangre para los dioses, según ellos. Y se hacían estas cuaresmas, como lo menciona el misionero Toribio de Benavente Motolinia. Y así se sacrifica a una víctima y en él se le ponían palos de ocote y se encendía este fuego nuevo para cuando se sabía que el sol iba efectivamente a salir y que había sido a bien tomado todos sus ayunos, todas sus penitencias, todos sus sacrificios. Y si sale este fuego nuevo, quiere decir que los dioses les dan la oportunidad de continuar con vida por lo menos 52 años, aunque esta fiesta de Pan Quetzalizli la hacían cada solsticio de invierno de cada año. Las más fuertes, como digo, cada 52 años. Y todavía más fuerte cuando dicen se ataban dos gavillas de 52, por lo tanto, 104 años. Y así iban corrigiendo ellos también sus calendarios. Así que se hacía el fuego nuevo y, como lo decía Toribio de Benavente, es como la Pascua indígena. Ahora entendemos por qué todo esto se da precisamente en esa noche, del 11 al 12 de diciembre, solsticio de invierno, y cómo la Virgen de Guadalupe, en una perfecta inculturación, les da a quien sí es el fuego nuevo, Jesucristo nuestro Señor. Y entonces yo te pido que leas Apocalipsis 21. Apocalipsis 21 te va a dar en mucho la respuesta de todo esto que estamos hablando con respecto a la Virgen de Guadalupe. Seguramente ya leíste Apocalipsis 12. Ahora te invito a Apocalipsis 21 y te darás cuenta cómo la Virgen de Guadalupe manifiesta, representa esta nueva Jerusalén de donde viene precisamente Jesús, el Emanuel, a vivir en medio de nosotros. Ahora vamos entendiendo cómo la Virgen de Guadalupe es el primer santuario donde está Jesús en su inmaculado vientre. Es la primera iglesia que ella pide una casita sagrada. Ella pide esa casita sagrada para manifestar, para ofrecer su amor persona, que es Jesucristo nuestro Señor, el fuego nuevo. La que sigue, por favor. Juan Diego despliega su blanca tilma ante el obispo, entregándole la señal de las flores. Así que para el obispo, obviamente, cuando se dispone a entender cuál es la señal y sabe que son las flores, pero en ese preciso momento es cuando la imagen de la Virgen de Guadalupe se plasma en la tilma de Juan Diego. ¡Maravilloso!
Maravilloso, es exactamente el fuego nuevo. No hay ninguna idolatría. Él expulsa toda idolatría, todo pecado, todo lo que no está conforme a la voluntad. Jesús se manifiesta como el fuego nuevo, el verdadero fuego, sol de justicia, quien viene de lo alto. Y es a través de la Virgen de Guadalupe. Si te fijas, la Virgen María, Madre de la Eucaristía, está haciendo iglesia. Ella pide una iglesia. Ella se presenta como la primera iglesia de Jesús. Y ahora ella hace iglesia. ¿Por qué hace iglesia? Porque nada menos que ese laico, en su tilma, que con las flores se vuelve señal la tilma, pues se le imprime la imagen de la Virgen de Guadalupe ante quien el obispo se hinca y pide perdón. Y es en manos del obispo donde está ahora esta tilma con la imagen de la Virgen de Guadalupe, se ha convertido en señal. Pero tenemos que advertir que la señal es el mismo obispo con la tilma del laico. Está haciéndose iglesia. Ella que pidió iglesia, ella que se manifiesta como iglesia, ella da una señal que es la iglesia católica, con sus consagrados, sus laicos, con María que nos centra en Jesucristo nuestro Señor, especialmente en el sacramento de la Eucaristía. Así que con esa flor y canto, la verdad divina a través del hueco de en esa tilma de Juan Diego, quien ha sido depositado en el hueco del manto de la Virgen de Guadalupe. Y al final de cuentas, esto de estar participando del hueco de la tilma, del hueco de su manto, significa sus entrañas, donde está Jesucristo nuestro Señor. Como te digo, caray, el hablar de la Santísima Virgen de Guadalupe con todos estos significados tan importantes, ella que hace iglesia, como lo estás viendo, hasta aquí a los técnicos te digo, se les olvidó decirme que ya, hasta ahí, porque verdaderamente es algo tan grande el evento guadalupano que nos podemos quedar y quedar y quedar hablando y reflexionando más y más de cada momento, de cada señal. La verdad es brutal la señal que toma la Virgen de Guadalupe, ya que la señal al final de cuentas es Jesucristo nuestro Señor, como te estás dando cuenta, en su inmaculado vientre, ya que está en su imagen, en la tilma de Juan Diego, en manos del obispo. Eso es brutal. No te puedes perder el siguiente programa de todo esto, porque si no te vas a perder de lo más importante en el evento guadalupano. Nos vemos en el siguiente programa.